Ramón, se van a cumplir 20 años de la publicación de La ciudad está triste, la novela en que nació Heredia como personaje. Personaje que ha protagonizado ya 11 novelas, que ha sido llevado como serial a la televisión con singular éxito y que ahora nos sorprende con este segundo deseo en una búsqueda, una aventura que lo compromete muy íntimamente, que da un giro en el descubrimiento del carácter del personaje Heredia. ¿Qué es lo que ha cambiado en Heredia en estos 20 años de protagonismo en tus novelas? Bueno, es un personaje que ha envejecido, que tal vez ve las cosas que le pasan con algo más de calma, de más perspectiva, que reflexiona un poco más antes de actuar. Eso hace que las novelas, de alguna manera, las últimas sean más reflexivas que las primeras, donde primaba mucho más la acción. Pero salvo eso, yo diría que la carga valórica, ética que tiene el personaje se mantiene igual que al comienzo, ¿no? Ahora, entre las cosas porque esta es como un código general de la novela policial, se sustenta mucho en la acción y en la reflexión de los personajes. Y tú hablabas esto del paso del tiempo y cómo va envejeciendo Heredia. Yo te iba a pedir que leyera un pequeño fragmento acá de una conversación precisamente que tiene que ver con eso entre Heredia y Simenón, el gato, su alter ego. Esto dice: Simenón avanzó a mi encuentro apenas me vio entrar al departamento. Sus pasos eran elegantes, pero su barriga oscilaba de un lado a otro como un péndulo. Acaricié su cabeza y con él entre mis brazos me dirigí a la cocina a preparar el café que necesitaba para mantener los ojos abiertos, después de pasar buena parte de la noche esperando a que Marisa ordenara despedir a los borrachos y cerrar la puerta al cabaret. Por lo visto, tu visita al cabaret demandó bastante tiempo, acotó Simenón. Intentaba avanzar en las pesquisas y tropecé con Caperucita Roja, perdida en el bosque. Pensé que te había pasado algo malo. Sé cuidarme de las caperucitas y de los lobos. No apostaría 2 pesos a tus cuidados. Te da flojera correr y tus reflejos no son los de antes. Di que me he puesto precavido. Desconfío los callejones y pienso 2 veces antes de sacar la pistola y disparar. Reconozco que a mí también me cuesta trepar a los tejados. Es inevitable, nos estamos haciendo viejos. A todos nos llega la hora. Es cosa de tener un poco de paciencia y saber esperar a la señora de la guadaña. Pero no hay que apurar innecesariamente a los bueyes. Como escribe Cicerón, preferiría ser viejo durante menos tiempo a ser viejos antes de serlo. ¿Te da miedo la muerte? Me provoca tristeza. Tristeza de pensar que no veré más a las personas y a las cosas que amo. Deberíamos venir con la fecha de vencimiento anunciada en la planta de los pies, como las conservas que venden en los supermercados. Gracias. Ahora, esta tu incursión con Heredia, este personaje que recorre estos 20 años, surgió, se leyó en un comienzo, surgió de alguna medida el personaje como un pretexto para entrar en ciertas temáticas, estamos hablando de los años 80 y tanto, 85, 86, donde había unos hechos políticos que subyacían a estos acontecimientos policiales. Ha pasado el tiempo, el contexto del país es otro, sin embargo, tú has perseverado en una línea donde se toman los temas contingentes. Muy, muy vinculado en el último tiempo a la corrupción, sea política, sea policial, etcétera, temas más económicos. Y esto de alguna manera, ¿tú sientes que te inscribe en una tendencia latinoamericana que trasciende a nuestras fronteras, que tiene que ver con lo que hacen, por ejemplo, Soriano, lo que hizo Soriano, lo que hace Giardinelli con una novela negra que adquirió mucha importancia en nuestro continente? No. Creo que sí, sin duda, ¿no? Yo me siento parte de lo que, bueno, algunos especialistas llaman el neopolicial latinoamericano,
que no es otra cosa que la novela negra escrita desde el punto de vista de nuestros países latinoamericanos, desde nuestras grandes capitales, ¿no? Y en el fondo se trata de tomar los códigos del género negro y trasladarlo a las situaciones de una ciudad como Santiago y a situaciones que tienen que ver con una criminalidad que generalmente proviene como de los aparatos oficiales, del Estado, de agentes que deberían ser custodios de la justicia, digamos, pero que pasan a ser represores o criminales. Y eso tiene que ver, bueno, con gran parte de la historia latinoamericana, con los temas de derechos humanos, con los temas de corrupción, de narcotráfico. Y bueno, lo que yo quería hacer con mi novela, tú hablabas de pretexto, yo me gusta más hablar de un punto de vista. O sea, yo creo que Heredia y sus novelas a mí me han dado un punto de vista para mirar la sociedad chilena, las deficiencias de la sociedad chilena, no solamente en el pasado más reciente, sino que en la actualidad. Y por eso yo siento que, tal vez en un momento sin proponérmelo, he terminado como construyendo una especie de cronología de lo que es la sociedad chilena en los últimos 30 años. Ahora hay una saga aquí que yo pienso que, viendo un poco los otros escritores que han incursionado en la novela negra, la tuya es bastante única por la mantención en el tiempo, la perseverancia de este personaje, como en los clásicos personajes de la novela policial. Ahora, en su origen, en la novela policial en Chile, estaba como en el límite de entre la literatura que se consideraba pura y la políticamente incorrecta, por llamarlo alguna, o literariamente incorrecta. Yo no sé si eso, con eso tenía que ver, por ejemplo, que Luis Enrique Delano escribiera con seudónimo y nunca publicara en Chile. Ese prejuicio, ¿tú sientes que existió y se ha superado en el último tiempo? Aparentemente sí, por la cantidad de escritores que incursionan en ella, ¿no? Sí, yo creo que se rompió, ¿no? Es cierto lo que dices tú, en un comienzo los que para mí son como los tres grandes autores que iniciaron el género en Chile, que son Luis Enrique Delano, Alberto Edwards y Camilo Pérez de Arce, los tres escribían con seudónimo. Incluso muchas de sus novelas se publicaron en Argentina, no en Chile. Y eso, a mi juicio, hablaba de un prejuicio tanto de parte de los editores como de los autores. Ahora yo creo que eso se rompe a partir de los años 80, tal vez porque hay un grupo importante de autores que toman los códigos de la novela negra, lo aplican a sus novelas, a sus historias, pero también lo hacen teniendo como principal meta escribir buena literatura, ¿eh? O sea, ya no se trata de contar un caso ingenioso, un puzzle por resolver, sino que se trata, por sobre todas las cosas, hacer buena literatura. Y yo creo que ese es un fenómeno que se da en Chile y en general en toda Latinoamérica. Tal vez uno de los precursores es Osvaldo Soriano, a quien tú mencionabas. No sé, las novelas de Mempo Giardinelli, de Rubén Fonseca en Brasil, por ejemplo, o Santiago Gamboa en Colombia, Paco Taibo en México. En fin, uno podría dar muchos nombres, o Leonardo Padura, que es un gran escritor cubano, que por sobre todas las cosas escriben bien, ¿eh? Más allá de que sus novelas sean policíacas o no. Ahora, hay ciertos códigos que son clásicos en la novela negra desde lo que se puede en adelante, digamos. Que yo creo que la permanencia de ellos es lo que al final le da consistencia a un personaje como Heredia. Uno, si lee la saga de Heredia, va viendo cómo evoluciona el tiempo, hablamos de cómo iba envejeciendo. Pero en esta novela, no sé, solamente te lo han comentado los lectores, hay un giro que impresiona mucho, que sorprende a los propios seguidores de Heredia, en el sentido que hay un misterio que de alguna manera se devela, que tiene que ver con sus orígenes familiares, con la búsqueda, en este caso no vamos a contar el final, pero que tiene que ver con la búsqueda de un padre desconocido. Claro. Y que muestra una faceta
bastante, bueno, de alguna manera, sentimental, emotiva de Heredia en la reflexión con su propia historia. ¿Cómo te aproximaste a eso? ¿Con qué reflexión tuya tuvo que ver esto de este giro de Heredia? Bueno, yo diría que ese es un giro, es un tema que surgió como muchas cosas al correr de la pluma o del computador en este caso, porque yo en un principio me propuse, y bueno, lo hago en la novela, era escribir una historia que reflexionara en torno a la situación de los ancianos en nuestra sociedad, del abandono que sufren muchos de ellos, del comercio que hay en torno a muchos adultos mayores. Y cuando empecé a escribir me surgió esta idea de por qué no hablar del padre Heredia, porque precisamente llega a la oficina Heredia un cliente pidiéndole que busque a su padre. Y en ese momento a Heredia también le surge la idea de buscar al suyo, al cual nunca conoció, del cual ni siquiera en ese momento sabe el nombre. Y este deseo de alguna manera se refuerza con la aparición de una carta de su madre que había estado perdida muchos años, en la cual le plantea que a ella le gustaría que él hiciera algún esfuerzo también por llegar a sus orígenes. Y me pareció que era una oportunidad también de completar algunos puntos de la historia pasada de Heredia que nos habían dicho en las novelas. Anteriormente solo me había referido a Heredia como un huérfano, que había vivido en un orfanato un tiempo, algunos datos sobre sus estudios, pero nada más. Entonces, de alguna manera, estaba el desafío también de construirle una parte importante de su pasado. Y surge, bueno, todo eso en función de la búsqueda que él emprende de su propio padre. Ahora, este giro de este momento, este hito que vive Heredia en la trayectoria de tu saga, va a determinar un poco lo que en el futuro experimente en las aventuras de Heredia. Entiendo que una próxima ya la tiene lista. ¿Hay un cambio notorio en Heredia producto de esta circunstancia que vivió en el segundo deseo? Es probable que condicione a alguna novela futura, no la que viene, porque la que viene se enmarca más o menos en lo que ha sido la tónica de las novelas anteriores. Pero sí, yo creo que es un giro que ha dado el personaje que puede ser interesante seguir explorándolo, ¿no? Ahora yo generalmente no planifico mayormente las novelas con mucha anticipación. Hay muchas cosas que me surgen en el momento que estoy escribiendo, lo mismo que te contaba acerca de esto del padre Heredia. Por lo tanto, de repente me resulta difícil pensar qué puede pasar con Heredia en otras novelas. Sí tengo la intención de escribir por lo menos, o tengo tema para escribir 4 o 5 novelas más con él. No, Heredia sí, para rato, aunque esté viejo. Sí, claro, siento que todavía sigue siendo un punto de vista válido para muchos temas que a mí me interesa desarrollar a través de mi escritura, ¿no? Ahora, esto que conversamos en este giro de Heredia no significa que la acción esté ausente para nada en esta novela. Y para dar un poco el registro, sobre todo a los que se van acercando a la literatura de Ramón, quería pedirte que leyera este fragmento que tiene que ver con cualquier circunstancia de las que está acostumbrado a ir Heredia. Así, esto es una persecución en La Vega, ¿no? Dice, salí tras él y lo perseguí por un sendero que conducía hasta un bloque de nichos. A poco andar dejó de correr, tomó aliento y enseguida comenzó a caminar lentamente. Lo vi entrar a una galería. Corrí y le di alcance. Al oír mis pasos se detuvo y me quedó mirando. El primer golpe impactó en su mejilla izquierda y lo tomó de sorpresa. El segundo sacudió su vientre y le dolió. El tercero aportilló sus labios y ya le dio lo mismo. Recién cuando cayó al suelo me di cuenta de que la pelea había sido desigual. Peralta no me llegaba más arriba del mentón y debía pesar tanto como una bailarina de ballet. Pero no me importó en lo más mínimo.
lo cogí de los brazos y lo empujé hasta un tambor repleto de agua que estaba junto a una de las entradas de la galería. Bueno, esto en verdad es una escena que transcurre en el cementerio, no en La Vega. Ahora, mientras busca, bueno, a uno de los culpables, uno digamos, de la mafia, de los negociados traficada con los ancianos, la funeraria y los cementerios. Ahora, esto de los espacios para la acción policial pueden ser múltiples. O sea, yo creo que el descubrimiento que tú vas haciendo, algo que dice que de repente no se me ha ocurrido cuál es el contexto, puede ser un negocio que tiene que ver con la cosa medioambiental, como así, o el pariente de algún detenido desaparecido, este caso, un padre que no está. Tiene que ver con una tendencia general, porque leía por ahí esta cosa en Estados Unidos, Harlan Coben, se llama, ¿no? Un autor que claro. Sitúa su narrativa policial en el contexto de la NBA. Ambiente deportivo. El ambiente deportivo, y ahí claro. Suceden los desaparecimientos y las muertes, claro. Digamos. O sea, aquí el abanico que tú puedes abrir con Heredia es muy grande. Uh-huh. Y claro, bueno, los temas están, creo yo, basta abrir el diario todos los días para encontrar temas y situaciones que pueden convertirse en novela, ¿no? Novela policial. Y en general, hoy en día, digamos, en el mundo entero, la novela policial ha ampliado mucho su ambiente, ¿eh? Así como tú hablas de un autor que sitúa sus historias en ambientes deportivos, hay otros autores que, por ejemplo, que lo hacen en distintos momentos históricos, ¿eh? Entonces hay detectives, entre comillas detectives, que actúan en el Imperio Romano, ¿eh? O la Inglaterra del siglo XVIII, o en Venecia, no sé, en la época del Renacimiento. Y bueno, es de alguna manera un pretexto para contar una buena historia de intriga, pero al mismo tiempo hablar de ciertas situaciones, de ciertos hechos históricos. Y bueno, en mi caso, yo no me voy tan atrás, sino que la sitúo más bien en el Chile de hoy o en el Chile de hace unos pocos años. Y también, ya que hablamos un poco de los ambientes, a mí siempre me interesa trabajar con Santiago como personaje. Sí, porque uno, estos rincones de la calle Ayvallelú, claro. Del Bar City, se incorporan como el imaginario capitalino a la medida que uno ha recorrido la historia de Heredia. Ahora tú dices que la clave del éxito, en el caso tuyo, ha sido sudor y suerte. ¿Qué importancia ha tenido va teniendo el azar cuando ya estás escribiendo cada novela? Tú dices en el corrido el de la tecla, ¿el azar va operando siempre, incluso en los giros que hace la historia? Sí, bueno, yo siempre pienso que la escritura tiene algo mágico, ¿no? Uno parte con una idea más o menos preconcebida, pero en el transcurso de la escritura, la misma escritura te lleva hacia otros puntos, ¿no? Yo puedo partir de aquí, quiero llegar a esa esquina y después llego a la otra, y igual funciona, porque aparecen situaciones que son más potentes de cómo se imaginaron, o aparecen personajes que uno pensaba que eran secundarios y en realidad tienen mucha fuerza. De alguna manera es ese viejo dicho de los escritores de que en ocasiones el personaje o la historia tira al autor y no al revés. Claro. Y bueno, yo generalmente confío en esos cambios de ritmo, en esas cosas un poco azarosas que puede tener la escritura, porque generalmente son giros atinados. A propósito del azar, Ramón, y llegando al final de esta conversación, quería entregarte este raspe, que es una cosa que nos entregan los amigos de La Polla, que ayudan a hacen posible este programa, que da la posibilidad de que de repente te ganes un sueldo mensual por 20 años, que lo puedes compartir con Heredia, sí, y si funciona esa, lo celebraremos con Simenón presente. No estaría mal, y le solucionamos los problemas económicos que siempre tiene Heredia, que anda al 2 y al 4, ¿no? Bueno, un gusto, Ramón.
Bueno, hasta la próxima. Gracias a ti, ¿no? Hasta la próxima.